Continuemos con los principios claves de la psicología del dinero de Morgan Housel. Te dejo la serie completa acá abajo en la descripción. Cruz, tú ganas. Podés equivocarte la mitad de las veces y aún así ganar una fortuna. Brad Pitt dijo, llevo 30 años currando en esto del cine. Creo que el cálculo es bastante sencillo. Algunos proyectos funcionan y otros no. No hay motivo para insistir en ninguno de ellos, solamente hay que pasar al siguiente. Grandes empresas como Amazon o Netflix han tenido éxitos notables que superan con creces las pérdidas causadas por sus propios fracasos. Del mismo modo, en el mercado de valores, un pequeño porcentaje de empresas obtiene la mayor parte de los beneficios, mientras que la mayoría enfrenta muchas dificultades. En el mundo de las inversiones es normal que muchas cosas vayan mal, pero lo que importa son los éxitos extremos que pueden compensar las pérdidas. Warren Buffett y otros inversores exitosos han tenido unas pocas inversiones espectaculares que marcaron la diferencia en sus ganancias. Grandes inversiones y éxitos destacados pueden compensar las pérdidas y es crucial mantener la calma y perseverar a pesar de los fracasos. En el mundo del arte y de las inversiones está lleno de historias fascinantes de éxito y fracaso. Algunos individuos logran acumular enormes fortunas al adquirir obras de arte muy valiosas, mientras que otros destacan en el mundo de las inversiones. James Bergrum es un claro ejemplo de cómo los sucesos extremos puede determinar el éxito en estas áreas. Para que te des una idea, Heinz escapó de la Alemania nazi en 1936 y se instaló en los Estados Unidos. Ahí estudió literatura en la Universidad de California y, si bien en su juventud no destacaba especialmente, en los años 90 se convirtió en uno de los mercaderes de arte más exitosos de todos los tiempos. En el año 2000, Heinz vendió parte de su inmensa colección de obras maestras de artistas como Picasso, por ejemplo, al gobierno alemán por más de 100 millones de euros. Aunque los alemanes consideraron esta adquisición como una donación debido al valor subestimado, ya que la colección tenía un valor en el mercado de 1.000 millones de dólares. El arte y las inversiones comparten una característica interesante. Los sucesos extremos determinan la mayoría de los resultados. Grandes inversores como por ejemplo Heinz compraban cantidades ingentes de arte actuando como, digamos, fondos indexados y esperaban a que alguna de estas obras destacaran y se convirtieran en grandes éxitos. El mundo de las inversiones y los negocios también está marcado por sucesos extremos. Por ejemplo, en el capital de riesgo, una pequeña cantidad de inversiones exitosas reportan la mayoría de los beneficios del fondo, mientras que la mayoría de las inversiones pueden fracasar. Lo mismo ocurre en el mercado de valores, donde una minoría de empresas exitosas es responsable de la mayor parte de los beneficios del mercado. El éxito empresarial también se ve influenciado por estos sucesos extremos. En el caso de Walt Disney, por ejemplo, su estudio pasó por muchas dificultades económicas hasta que la película Blancanieves y los Siete Enanitos fue un éxito rotundo que cambió el destino de la compañía. Este es un claro ejemplo de cómo un evento periférico puede tener un gran impacto, un impacto significativo en el resultado global. En el mundo de las inversiones, las decisiones tomadas en momentos extremos, como durante una recesión, por ejemplo, pueden tener un impacto significativo en los beneficios a largo plazo. Tomar decisiones racionales y mantener la calma en momentos turbulentos puede marcar la diferencia entre un resultado exitoso y un resultado desfavorable. En general, la mayoría de las cosas tienden a ser normales o mediocres y los sucesos extremos son raros y muy poderosos. Sin embargo, solemos prestar más atención a lo excepcional, lo que puede llevarnos a infravalorar lo común, que es el fracaso en comparación con el éxito. En el mundo del arte y de las inversiones, los sucesos extremos son la clave del éxito. Tanto en la adquisición de obras de arte valiosas como en la toma de decisiones financieras, los casos extremos tienen un impacto desproporcionalmente grande en los resultados. Aceptar y comprender esta dinámica puede ayudarnos a tomar decisiones más informadas y a gestionar mejor nuestros recursos en búsqueda del éxito.
Al final del día, aprender a actuar con normalidad cuando todos a nuestro alrededor se encuentran volviéndose locos puede ser la clave para alcanzar el éxito en cualquier campo. ¿Cómo puedo aplicar esto en la práctica? Veamos cómo podemos aplicar todo esto de una manera mucho más sencilla y punto por punto. Número 1. Educación e investigación. Familiarizate con el mundo del arte y de las inmersiones, por ejemplo. Investigá sobre artistas y estilos, así como sobre diferentes opciones de inmersión. Cuanto más sepas, más fácil va a ser para vos identificar oportunidades y tomar decisiones informadas. Número 2. Diversificación. Al invertir, diversificar tus activos puede ayudarte a reducir el impacto de los sucesos extremos. No pongas todos tus recursos en una sola opción, ya que si fracasa esa opción, puede que su efecto negativo sea totalmente devastador para tu cartera. En el arte, también puedes diversificar tu colección, aunque también tenés que tener en cuenta que adquirir obras maestras puede requerir una inversión muy significativa. Número 3. Tener una estrategia. Tenés que definir una estrategia de inversión que se ajuste a tus objetivos y a tu tolerancia al riesgo. Evita tomar decisiones impulsivas basadas en emociones o en el ruido del mercado. Número 4. Permanecer calmado ante la volatilidad. En momentos de turbulencia en el mercado, tenés que mantener la calma y evaluar la situación racionalmente. No dejes que los sucesos extremos te impulsen a tomar decisiones precipitadas. Número 5. Aceptar que el fracaso es parte del proceso. Tanto en el arte como en las inversiones, no todas las decisiones van a ser exitosas. Tenés que aprender de tus errores y utilizar esas experiencias para mejorar tus elecciones futuras. Número 6. No infravalorar lo importante de lo normal. Aunque los sucesos extremos son muy atractivos, no tenés que subestimar la importancia de las inversiones o de las decisiones normales. Normales, entre comillas. El éxito a largo plazo puede provenir de una combinación de elecciones sólidas y algunas oportunidades excepcionales. Número 7. Consulta con expertos. Si no te sentís cómodo tomando decisiones de inversión por tu cuenta o si deseas profundizar en el mundo del arte, por ejemplo, tenés que considerar consultar con expertos. Los asesores financieros y los especialistas en arte pueden brindarte información valiosa y ayudarte a tomar mejores decisiones, decisiones más acertadas. Número 8. Ser paciente y pensar a largo plazo. Tanto en el arte como en las inversiones, los resultados no siempre van a ser inmediatos. Tenés que ser paciente y mantener una perspectiva a largo plazo para dar tiempo a tus decisiones de dar frutos. Número 9. Aprende de los casos de éxito y de fracaso. Tenés que estudiar los casos de éxito y de fracaso de otras personas en el arte, por ejemplo, o en las inversiones, para obtener lecciones valiosas. Tenés que comprender cómo se producen los sucesos extremos que te van a ayudar a tomar mejores decisiones, es decir, decisiones más informadas en tu futuro. Y hasta acá el video del día, espero que te haya gustado esta clave de cómo piensan los ricos. Y yo te pregunto, ¿qué suceso extremo te llevó a perder gran parte de tu capital o te llevó a ganar gran parte de tu capital? Déjame tu respuesta acá abajo en la caja de comentarios y si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal, darle like y activar la campanita. Si quieres aprender más de finanzas, visítanos en www.academiasimple.com. Y si tienes un negocio y lo quieres llevar al siguiente nivel, visítanos en www.emprendersimple.com. No te olvides de seguirnos en todas las redes sociales y nos estamos viendo en el próximo video. ¡Adiós!